A pesar de que estamos viviendo los tiempos finales, todavía hay un pueblo que vive en santidad. A pesar de que hay mucho pecado en nuestros altares, todavía hay ministros que guardan su integridad. A pesar de que hay muchas iglesias cerrando sus puertas, todavía hay iglesias que alumbran en la oscuridad. Y a pesar de que hay muchos pastores cambiando el mensaje, todavía hay pastores que son pentecostal. Pentecostés sigue vivo, aunque muchos han querido destruirlo, y aunque muchos han querido confundirnos, Pentecostés no morirá, Cristo está vivo. Pentecostés sigue vivo, aunque muchos han querido cambiarlo, y aunque muchos han querido engañarnos, Pentecostés no morirá. ¿Quién apagará el fuego que ya está encendido? Y a pesar de que estamos viviendo los tiempos finales, todavía hay un pueblo que vive en santidad. Y a pesar de que hay mucho pecado en nuestros altares, todavía hay ministros que guardan su integridad. Y a pesar de que hay muchas iglesias cerrando sus puertas, todavía hay iglesias que alumbran en la oscuridad. Y a pesar de que hay muchos pastores cambiando y vendiendo el mensaje, todavía hay pastores que son pentecostal. Pentecostés sigue vivo, aunque muchos han querido destruirlo, y aunque muchos han querido confundirlo, Pentecostés no se morirá, Cristo está vivo. Pentecostés sigue vivo, aunque muchos han querido cambiarlo, y aunque muchos han querido engañarlo, Pentecostés no morirá. ¿Quién apagará el fuego que ya está encendido? Nadie va a poder apagar llama del Espíritu que está viva todavía. Por eso, Pentecostés sigue vivo. Y damos honra, alabanza y adoración al Dios del cielo. Damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Dios bendiga a todos los radioyentes. Aleluya, de Efesios 5:16. Este altar radial que ha levantado Dios para declarar voz de Dios y no de hombre. Saludamos al presidente de la emisora, a Juan Camaño, a su esposa Alba, al evangelista Lanis Camaño, en fin, todos los que componen parte de la familia de Efesios 5:16. Saludamos a todo fiel
oyente, todo aquel que se conecta fielmente, los saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludamos, amén, a todo pastor, a todo ministerio, aún hasta el que barre la iglesia, es importante dentro de la viña del Señor. Gloria al nombre del Cristo viviente, si tiene a bien hacerlo. Amén, ha comenzado el programa La Voz Ardiente de Jehová. Amén, si quiere compartirlo, puede hacerlo para que vidas sean edificadas con una palabra que el Señor nos ha entregado para gloria y honra de su nombre, a fin de que todo aquel que escucha, amén, pueda entender que todavía Dios tiene boca y habla. A Dios sea toda la gloria, así que Dios bendiga. Por ahí está mi doncella, mi prometida Teicheni. Por ahí está Gloria Vega, Marisol López. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que riegue la voz, amado, para que, amén, sepan de que ha comenzado, amén, el programa La Voz Ardiente de Jehová. A Dios sea toda la gloria. Dios bendiga a Zacarías Sánchez, Fabián. Amén. En fin, a todo aquel que sigue entrando y va a dar sintonía, también estamos transmitiendo por lo que es la frecuencia radial, la 91.7, área de Carolina o pueblos limítrofes, a donde está llegando el emisor. Estamos contentos, amados, hemos recibido testimonio en donde ha llegado la frecuencia bastante amplia, amén, para que Dios siga haciendo el querer como el hacer por su buena voluntad. Aleluya, santo es el nombre de Cristo Jesús, a Dios sea toda la gloria. Alabanza y adoración, alabanzas al Rey de gloria por los siglos de los siglos. Santo es el nombre de Cristo Jesús. A Dios damos gloria y honra por los siglos de los siglos. A Dios damos toda la honra, el imperio y la adoración. Bendice, alma mía, a Jehová. Santo es el Señor. Amén, amado. Así que queremos predicar, queremos disertar la voz de Dios, amén, por lo cual se encuentran varios textos sagrados de la Biblia. Me quiero mover en varias partes de la Biblia y vamos a lo que es la carta de Hebreos, capítulo 12, verso 14, un texto bien conocido, un texto escudriñado, analizado, amén, mayormente por los que aman la santidad de Dios, los que aman la doctrina del Dios Altísimo. Han escudriñado, han predicado sobre este texto. Y este texto queremos fundamentarnos en él, pero también queremos correr varias partes de la Biblia. Así el Señor nos lo ha declarado para traer a bien este mensaje. Un mensaje que tal vez será, amén, de tormento, pero los que serán atormentados son los demonios. Santo es el nombre de Cristo. Alabanzas al Todopoderoso. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Bendice, alma mía, Jehová. Santo es el nombre de Cristo. Dice de la siguiente manera, reverenciando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esta es la voz ardiente de Jehová plasmado sobre páginas sagradas. Y dice de la siguiente manera: seguid la paz con todos. Oiga bien eso. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando nos mudamos a 2 Corintios capítulo 7, verso 1. Quiero moverme en varias páginas de la Biblia para disertar el tema que el Señor nos ha declarado para este día. Santo es el nombre de Cristo. Por ahí está mi hermano de milicia. Te amo, Edgar. Un abrazo a la distancia. Segunda carta de Corintios, capítulo 7, verso 1. Dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Fíjese bien, mire la trayectoria. Hebreos 12, 14 dice: seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá el Señor. Mientras que la segunda carta de Corintios, capítulo 7, verso 1, dice: así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora nos mudamos a la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 7 y verso 8. Bendice, alma mía, Jehová. La primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7 y verso 8. Mira lo que dice la Sagrada Escritura y de ahí salpamos el mensaje. Pues no, oiga bien, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto,
no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y queremos disertar con el tema, una santidad apóstata. Oiga bien eso, una santidad apóstata. Padre, en tus manos encomiendo, Señor amado, mi cuerpo, mi espíritu, mi alma, Señor amado, a fin, Señor amado, de que tu palabra sea predicada con sinceridad y con verdad, como debo hacerlo en Cristo Jesús, con toda valentía y con todo esfuerzo, como tú me has demandado, Señor de gloria. Glorifícate en esta hora, rompe cadena a la distancia, pudre el yugo a causa de tu unción. Padre, Señor, salva las almas. Señor, haz sanidades, milagros, prodigios, portentos, hazañas poderosas en tu nombre, Maestro. Lo creo por fe, pero predicaré tu palabra sin quitarle, sin añadirle. Señor, me encomiendo delante de tu presencia. Si tu espada corta, yo no impediré tu voluntad. Hágase todo como se hace allá arriba en el cielo. En el nombre poderoso del Hijo del Dios viviente. Amén, amén, amén. Oiga bien, amado. Una santidad apóstata es el tema que el Señor me ha entregado para esta noche, para disertar la palabra del Señor. Así que, si tiene a bien, vuelvo y repito, comparta. Amén, llame a un vecino, llame a todo aquel que quiera compartir la palabra del Señor. Y mira, dile, mira, ha comenzado un programa que predica la palabra sin levadura. Así, amado, para que Dios sea haciendo el querer como el hacer. Aleluya. Oiga bien, la santidad apóstata. Hablando del creyente, cuando hablamos del creyente, hablamos del cristiano. Cuando hablamos de una persona lavada con la sangre de Jesucristo, lavada, redimida, comprado a precio de sangre, es una persona que está llamada constantemente a menguar para que Cristo crezca. Cuando usamos y empleamos el término menguar para que Cristo crezca, nos estamos refiriendo de que en nosotros hay un crecimiento espiritual, pero que nuestra vida carnal vaya en decadencia, porque la carne para nada aprovecha, pues la carne trae muerte, mas el Espíritu da vida y da paz y da gozo inefable. Cuando hablamos de menguar para que Cristo crezca, estamos hablando de una vida en donde el fruto del Espíritu se incrusta dentro de nosotros y comienza a dar fruto al 30, el 60 y el 100 por 1, dejando entender que ya no vive usted, más vive Cristo en usted. Entonces, Cristo siendo formado en usted, usted comienza a emplear la buena voluntad de Dios. Usted comienza a caminar, comienza a ver las cosas como Dios las ve, comienza a oír y a entender la voluntad de Dios, comienza a caminar conforme el modelo establecido en la palabra. Y algo que hace el creyente es que va creciendo de acuerdo a la estatura del varón perfecto. O sea que si usted mengua, es para que mengue su carne, su opinión, sus declaraciones y sus necedades, a fin de que el Cristo que conoció, que lo lavó, que lo libertó, sea formado en su vida. Mi alma bendice al Rey de Gloria. Ese Cristo, cuando llama, cuando liberta, cuando redime, hay, amado, una importancia en este asunto de que cuando tú entras al Evangelio, no sales como tú entraste. Tú puedes entrar hecho una basura, puedes entrar siendo un drogadicto, una ramera, puedes entrar sea como sea, pero Cristo no te va a dejar siendo el mismo pecador, no te va a dejar con la misma peste a pecado, no te va a dejar siendo el mismo moribundo de antes, no te va a dejar el mismo, amado, apestoso, a muerto igual que antes, sino que en Cristo todas las cosas cambiaron, y aquí que todas son hechas nuevas. Entonces comienza una regeneración en el Espíritu, y comienza Dios a plasmar su voluntad en usted. Y algo que hace Dios es que le da el sello del Espíritu Santo de Dios. A lo mejor la gente, cuando se convierte, no comenzó a hablar lengua rápido. A lo mejor cuando se convirtieron, no comenzaron a menear el moño como tenemos cuando la gente es bautizada con el poder de Dios. A lo mejor cuando se convirtieron, la gente no comenzó a correr en el Espíritu, no sintió que tembló, no sintió ni que los pelos se le pararon, pero algo sintió, y es que el gozo de la salvación lo tocó, lo visitó y se le metió por dentro. Una vez el gozo de la salvación te tocó, comienza Dios a decir, hay que sellarlo con el Espíritu Santo de Dios. Oiga bien,
bien, el sello y la manifestación son dos cosas muy diferentes. Cuando Dios te sella, te dice: yo te separo para mi propiedad, yo te escojo como nación santa, yo te escojo como pueblo adquirido, yo te escojo como real sacerdocio, a fin de que renuncie a esa vida de pecado que antes tú llevabas, y glorifiques en tu vida aquel que murió y resucitó en la cruz del Calvario. Alguien que pueda adorar a Dios aquí, por favor. Aleluya, Dios bendiga al evangelista José David, que anda por ahí también. Dios bendiga a la pastora Shelly Torres allá en México. Ese es el Cristo que hemos conocido. Una vez nos redimió, nos lavó, nos compró, nos puso nuevos. Oiga bien, hay una palabra que nosotros usamos entre grupos más cercanos, y es que Dios nos puso vergüenza. Dios nos puso, mi amado, andar derecho, nos puso verticales. El que andaba medio doblado, Dios lo enderezó. El que andaba torcido, Dios le enderezó. El que andaba medio cojo, Dios lo puso a caminar derecho. Mi alma bendice a Dios. Entonces comienza la voluntad de Dios a emplearse en el creyente. El creyente busca a Dios y Dios se acerca a él. Entonces Dios, con el sello del Espíritu Santo, lo que hace es ponerte una garantía, para que esa garantía produzca en usted una causa y un efecto. ¿Qué causa parecerte a ti? ¿Y qué efecto ser el tormento de los demonios? Arrabacando a la vasalla. ¿Qué efecto ser propiedad de Dios? Pero el efecto va a ser la escoria de este mundo. Porque lo que es de Dios, el mundo no lo quiere ver, no lo digiere, no se lo traga. Aunque no se traguen al cristiano, aunque no se traguen al siervo y la sierva, vamos a decirle al mundo que todavía papá limpia por dentro y por fuera. Alaba la gloria de papá en esta hora. Si alguien puede levantar esa mano para arriba y adorar la gloria de mi Dios. Aleluya. Ese Dios, cuando comienza a hacer el efecto en el creyente, le pone el sello. En el área matrimonial, cuando tú comprometes a una muchacha, tú le pones el anillo, dando indicio de que se separó para ti. Ahora, cuando lo traes al área espiritual, cuando Dios te pone el sello, te pone el Espíritu Santo, te está diciendo: yo hice una total distinción entre ti y tu antigua vana manera de vivir. O sea que hay un coro poderoso por ahí que dice: y las cosas que ella hacía ya no las hago más. Alaba. Y la marihuana que fumaba ya no la fumo más. Ay, entre el vocabulario malo, el mal hablado que tú eras, ya no lo soy más. ¿Por qué? Porque algo pasó en tu vida que Cristo tuvo que romper las cadenas, pero te puso vergüenza y te puso el sello. Una vez poniéndote el sello, tienes que conocer con lo que tú andas encima. Tú no puedes caminar por ahí al garete como si tú no conocieras lo que está pasando contigo. Tú no puedes caminar por ahí haciéndote el loco, que tú no sabes lo que está pasando con tu vida. Una vez te ponen el sello, tú tienes que conocer la persona que te selló. Tú tienes que conocer la persona que anda a tu diestra. Tú tienes que conocer la persona que anda de tu mano. Tú tienes que conocer la persona, alabanza al Cordero, que te lavó y te limpió y te compró precio de sangre. Una vez comienzas a conocer el Espíritu Santo, hay una cualidad que mucha gente pasa por alto, y es que el Espíritu Santo tiene dos cosas. El mismo nombre lo dice: es Espíritu Santo. O sea que la palabra santo significa separación, significa pureza, significa consagración. Este Espíritu no tiene adeptos mundanos, no tiene cualidades mundanas, no tiene modas mundanas, no tiene vocabulario mundano. Lo que habla es santo, lo que viste es santo, lo que respira es santo, como se alaba es santo. Sama, alguien que adore a Dios aquí, por favor. Este Espíritu
Espíritu Santo, cuando te selló, comienzas a conocerlo. Y el apóstol Pablo lo declara como el Espíritu de santidad, o sea, el Espíritu que comienza a crear una separación entre la luz y las tinieblas. Alaba, entre tu vida antigua y tu vida nueva, separación total, consagración genuina y separación plena y completa, absoluta para Dios. Alguien que adore la gloria de papá. Alabanza al Todopoderoso. Esta separación me hace entender a mí que Dios no va a compartir lo que puso en ti con otra persona. No va a compartir lo que puso en ti con otra generación. No va a compartir lo que puso en ti con otro pueblo y con otro estilo de adoración. O sea, separación total y plena, dedicada al uso de Dios. Oiga bien, pero la otra parte del Espíritu Santo que muchas veces pasamos por alto es que el Espíritu Santo es celoso y Él nos anhela con celo. Alaba la gloria. Y cuando Él es celoso, está diciendo: mira, yo no te quiero compartir contigo. Yo no quiero que tú compartas con nadie más si no es conmigo. Yo no quiero que tú te muevas con otra persona si no es conmigo. Yo no quiero que tú hables más con otra persona si no hablas más conmigo. Sama. Ay, siento las caricias de mi amado aquí. Alaba la gloria. Siento el poder de Dios aquí. Usanama y amansoja. El Espíritu Santo es celoso. Cuando el Espíritu Santo es celoso, Él comienza a decir: mira, yo te puse vergüenza, yo te lavé, yo te limpié, tú eres de mi propiedad. Por tanto, lo que yo limpié, tú no lo toques común, no llames común y no hagas común las cosas. Alaba la gloria de papá. Lo que yo limpié, no te vuelvas a enfangar. Lo que yo limpié, no te vuelvas a enredar en los negocios de la vida. Por ende, la palabra me establece el apóstol Pablo, conociendo esta característica que dice: por lo cual salid de ahí, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Dejando entender que este Espíritu Santo es sensible pero celoso. Es sensible pero celoso. Pregúntele a Ananías y a Zafira. Alaba la gloria. Pregúntele a los sacerdotes que entraban en el santuario en pecado, para que tú veas cómo el Espíritu Santo, el celo lo mataba. Alaba la gloria de papá. Pero cuando el celo de Dios se te mete por dentro, tú lo que anhelas es hablar igual que Él. Tú lo que quieres es conducirte igual que Él. Entonces comienza a crecer en ti un fruto que la gente pasa por alto, porque mucha gente toca el fruto de Gálatas, mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, amor, benignidad, templanza, mansedumbre, fe. Contra tales cosas no hay ley. Pero se le olvidó un fruto que está establecido en la carta de Romanos, en el cual dice: tener como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dejando entender que la santidad es un fruto que tiene que llevar el cristiano. Por eso hay que gente que dice: si ese es cristiano, yo soy querubín. Si ese es cristiano, no le toco los pies a Dios. Si ese es cristiano, yo me visto de la túnica de Dios. Alaba la gloria, porque no hay separación. No se nota lo santo de lo profano. No se nota el pecador del santo de Dios. No se nota el pentecostal. Alaba del que es pentecostilla. Alaba la gloria de papá aquí, por favor. Alguien que levante esa mano para arriba y alaba a tu Dios. Aleluya. Vemos que hay una distinción. Y ahí comienza la palabra santidad a entrar en nuestra vida. Cuando conocemos la santidad, estamos también conociendo el celo de Dios. Que Dios no va a compartir lo que puso en ti, la gracia que puso en ti, la presencia que depositó en ti y la unción que te metió por dentro. Él no va a querer que tú la profanes, la manches y la ensucies. Dando a entender que Dios se quiere glorificar en nuestra vida. Por eso
eso es que Cristo comienza a crecer en nosotros. Y la santidad es necesaria porque tenemos que hacer un acto de separación. Oiga bien, pero hay gente, no sé si son cabeza hueca o algo le sucedió, que rápido meten al ladrón de la cruz. El ladrón de la cruz no tuvo tiempo para vestirse. El ladrón de la cruz no echó fuera un demonio. El ladrón de la cruz no le dio tiempo de bajarse y prepararse para ir a un culto. El ladrón de la cruz no habló una lengua. El ladrón de la cruz no dio una danzadita buena pentecostal de esas, alaba. El ladrón de la cruz no se venía entre los pentecostales. El ladrón de la cruz no organizó una campaña. El ladrón de la cruz no le dio tiempo a ponerse una chaqueta, un gabán y una corbata. ¿Tú sabes por qué? Porque estaba a punto de morir. Oiga bien, pero ahora la pregunta es, ¿y los que están a punto de morir? ¿Esto es la iglesia? ¿Verdad que no? Pues estamos llamados a santificación. Y el que desecha esto, no desecha al hombre. Alaba. ¿Por qué? Porque ha salido un grupo que está medio afanado con el libertinaje, con la maldita mundanalidad, con los malditos afanes de esta vida, que a todos le están llamando extremismo, legalismo, y a todos le están llamando doctrina de hombre. ¿Sabe por qué? Porque la santidad le pica, alaba. Vivir para Dios le cuesta. Vivir para Dios no lo quieren hacer. No quieren someterse a la palabra. No quieren menguar para que Cristo crezca. Ellos quieren ser vistos. Ellos quieren ser aplaudidos. Pero no quieren que Cristo les dé una buena estrujada y que se sometan a la palabra de papá. A alguien que adore la gloria de Dios aquí, por favor, levanta esa mano para arriba y alaba a tu Dios. Aleluya. Esa es la santidad que a muchos le están llamando doctrina de hombre, porque una separación plena y total. Hay varones que entiendo que muchas veces, no sé por qué predican tan duro, por qué reprenden tan duro. Mira, porque hay un término que no se ha logrado entender, y es que todo lo que hay en el mundo, los designios de la vida, los movimientos de este mundo, las bodas de este mundo, el apóstol Juan dijo claramente que todo lo que hay en este mundo está gobernado, está presidido por Satanás. El mundo entero está bajo el maligno, y dentro de ese mundo fuimos llamados a ser luz en medio de tinieblas. Y eso es lo que hace la santidad, ser una luz entre medio de tinieblas. Porque ¿cómo conocerán a Cristo que fue formado entre vosotros? Alaba. ¿Cómo conocerán que Dios está entre medio de nosotros? Sencillo, es con la palabra santidad. Alaba la gloria de papá. Es con la palabra santidad. Es con la palabra pureza. Es con la palabra consagración. Alábalo. Mi alma bendice a Dios. Esa es la palabra que nos ha tocado, mi amado, vivir día tras día, el verdadero creyente. Y el creyente, sabiendo que su Señor le demanda santidad, día tras día está llamado a menguar para que Cristo crezca. Ahora Cristo creciendo en ellos, alaba la gloria. Ellos entienden que necesitan más de Él, por ende tienen que vivir apegado a Él. Y esta santidad ha sido muy atacada a lo largo y a lo ancho de lo que son los siglos, las etapas y las edades. ¿Por qué? Porque al diablo no le gusta cuando alguien se consagra para Dios. Los demonios no le gustan cuando alguien vive plenamente para servirle al 100% al Dios del cielo. Cuando alguien se dedica a servirle a Dios, tiene que portar lo que él porta. Tiene que parecerse a como Cristo caminó en la tierra. Tiene que hacer las obras que el Padre demandó en la tierra. Ahora bien, esto ha sido causa de división en muchos lugares, porque llegó el momento del Vía Crucis. Llegó el momento donde se separan los niños de los hombres. Llegó el momento donde la palabra comienza a pesar, porque Satanás apretó, alaba la mundanalidad.
Alabia, el creyente ha aflojado la santidad. El diablo apretó la apostasía y el creyente ha aflojado la doctrina. El diablo apretó la herejía y el creyente ha aflojado la postura de verdad. El diablo apretó el fuego extraño y los creyentes han aflojado el fuego verdadero. La tibieza, la frialdad es noticia número uno en las primeras planas de las iglesias evangélicas pentecostales. La santidad es cosa del pasado y hoy en día lo que vemos es una mogolla, una diablura en los altares, porque la santidad comenzó a pesar. Y Cristo dijo: hay algo que tiene que hacer el creyente, y es que tiene que negarse a sí mismo. La palabra negarse es tú dejar de ser quien era para dedicarte a tu Señor. Quiere llevarte a la palabra santidad, separación. Cuando tú te niegas a ti mismo, estás separándote para Dios. Cuando tú tomas la cruz y decides cargar el peso, tú estás diciendo: cueste lo que me cueste, pero aquí yo vine a agradar a Dios, aquí yo vine a alabar a Dios, aquí yo vine a adorar a Dios. Cueste lo que me cueste, aquí yo vine a parecerme a Él. Aquí, alaba la gloria de papá, aquí yo vine, alaba, a darle gloria y honra a Él. Aleluya. Eso comenzó a bajar, oiga bien, pero hoy en día vemos que todas las iglesias abren la Biblia en Hebreos 12:14 y dice: seguid la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá el Señor. Hoy en día la gente quiere poner una regla que yo no le encuentro en la palabra, que el principio de la santidad es la paz. Oiga bien y óigame con mucho detalle. Usted sabe por qué dice seguid la paz, porque hay un contexto anterior en donde hay guerra de hermandad, pero hay una coma, usted respira una pausa, aunque parece una oración coordinada, pero dice ahora: mira, sigan la santidad sin la cual nadie verá el Señor. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día quieren vender una santidad solamente de apariencia y de pan nada más. Alaba, quieren venderme una santidad que solamente es de paz. Después que tú estés en paz, aún hasta con el diablo, tú estás en santidad. Después que tú estés en paz con el mundano, tú estás en santidad. A mí no me hables de santidad si tú tienes una paz con Satanás. A mí tú no me hables de santidad si tú aguantas un mundano predicando en un altar. A mí tú no me hables de santidad si tú aplaudes libertinaje y te quedas callado por el mero hecho de tú decir que estás en paz. No, la Biblia me habla de bienaventurados los pacificadores, pero son los que verdaderamente quieren guardar una paz en el Espíritu. Alaba la gloria. No es que vas a ir por ahí siendo como Rambo, rajándole la cabeza a medio mundo. Pero ¿sabes qué? Aquí no hay negocio con la santidad. Si a alguien le pica el mosquito del pecado, el virus de Satanás, de la apostasía, déjeme decirle que hay un remanente que va a decir que todavía la santidad sigue de pie, que todavía la doctrina sigue de pie, que todavía el fuego de su santidad nos ha quemado y nos transformó. Alguien que adore a Dios aquí, por favor. Alabanzas al Cordero de Dios. Seca, mashendo lohanai, luja shomaika. Siento la autoridad de mi amado hablando estas cosas. Comienza la carta de Hebreo diciendo: seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá el Señor. Quiero aquí, amado, pararme un momento. La paz que hay que tener, claro que sí, no podemos estar en guerra, disensiones, y ni bochinchando ni murmurando. Nótese aquí que aquí quiero detenerme. ¿Por qué? Porque me están usando la lengua para hablarme de la falda. Alaba la gloria. Me están usando el pelo para hablarme del corazón y de la lengua. Alaba la gloria. ¿Sabes qué? Que aquí no me compares el pelo ni la falda con la lengua. Corrige una cosa y luego corrige otra. Pero lo que está bien se queda bien. Alaba la gloria. Porque yo también he conocido gente mundana y liberal que también tienen la lengua larga. He
gente también que predica de amor y también tiene la lengua larga, que también tiene la minifalda y también tiene la lengua. Ahora, ¿qué tú vas a decir? Ahora, ¿cuál será la reprensión? Falda corta y lengua larga. ¡Ay, se cambiaron los papeles! Alaba la gloria de papá. No me vengas a mí con falacia. Tú sabes qué es lo que pasa, que siempre el corazón de nosotros como hombres que tenemos naturaleza caída, estamos inclinados al mal, y cuando algo espiritual choca con lo carnal, hay un caos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el espiritual se apega a lo espiritual, pero el carnal busca lo carnal, dando a entender que cuando algo espiritual se quiere meter a lo carnal, siempre va a haber roce, siempre va a haber guerra. La carne y el espíritu tienen una lucha. La carne y el espíritu tienen guerra, muerte. La carne y el espíritu, la guerra de Afganistán, de Ucrania y de Vladimir Putin se queda corta al lado de la guerra del espíritu y la carne. Levanta la mano y alaba a Dios, por favor. Levanta la mano y alaba a Dios, por favor. Aleluya. Comenzaron a mezclar todo esto y comenzaron a dar la santidad para lo último. La santidad comenzó a menguar. La santidad comenzó a decaer. La santidad en las iglesias ya no brillaba. Y comenzó a darse a la luz el texto de Lamentaciones, que ya los santuarios no brillaban, que la luz de los santuarios ya no era igual, que las piedras del santuario están esparcidas, que se ha embotado el buen oro, como el buen oro ha sido embotado por los hombres. Ya la santidad comenzó a opacarse y solamente se quedó el letrero de santidad Jehová, solamente se quedó un dicho de boca de santidad Jehová. Y lo que Dios quiere es coger al hombre y llevarlo conforme a la estatura del varón perfecto y llevarlo a la imagen del cual lo creó, renovarlo a la santidad y a la justicia de la verdad. Oiga bien, la santidad comenzó a menguar y comenzaron las filosofías de hombres en los altares para tratar de quitar el mensaje de la santidad, y comenzaron a traer una santidad moderna. Comenzaron a mezclar la santidad con adeptos de hombres. Comenzaron a mezclar la santidad con filosofía. Comenzaron a mezclar la santidad con libertinaje. Y comenzaron a presentarle al pueblo algo que no sirve, algo que no da resultado, algo que nuestros padres en la antigüedad vivían, aunque no tenían mucha letra, pero le daba resultado. Algo que en la antigüedad brillaba en las iglesias, que los que estaban en pecado oculto no podían entrar, que los que tenían mujeres ajenas, los que tenían pecado bajo la alfombra no podían entrar, los que mutilaban el cuerpo de Cristo no podían entrar, los que eran bochincheros los ponían en disciplina. Alaba la gloria, los fornicarios no podían coger un devocional. Era la santidad que brillaba en el templo, era la santidad que brillaba en la iglesia, una santidad que brillaba en nuestros hogares. Ahora me cabe recalcar que el salmista dijo: la santidad conviene a nuestra casa. Ahora, ¿qué comenzaron a hacer los diablos, los demonios y la gente que no comenzó a amar la santidad? Comenzó a diluirla y comenzó a mezclar lo santo con lo profano. Y como no pueden quitarle los textos a la Biblia, comenzaron a predicar la santidad de su conveniencia. Y eso se le llama una santidad apóstata. Eso, aló, Matías, enoja. Eso se le conoce una santidad ficticia, una santidad separada de la verdadera santidad. Alabanza al Cordero de Dios. Alguien que levante esa mano para arriba y alaba a Dios, por favor. Mi alma te adora, Cordero Santo. Socúa manso, ley. Comenzaron a vivir una santidad que no dejaba fama, no dejaba riqueza, no dejaba aplauso. Alaba la gloria. Y comenzaron a mezclarla. ¿Por qué? Porque notaron que comenzaron a ganar el mundo con las mismas cosas del mundo. Y la santidad comenzó a apestar a apostasía. Ahora, óigame bien, como la santidad significa separación, la apostasía también dice que es separación de la verdad. Óigame bien,
que alguien se aleja de los verdaderos fundamentos de Dios, que es la apostasía, alejamiento de la verdad o negar la verdad, que es la santidad, negarte a ti mismo y seguir a Dios, separación para Dios, pero que es la apostasía, negar la verdad, no es negarte a ti mismo para seguir a Dios, la apostasía es negar la verdad y alejarte de ella. Ahora hay una separación de la separación. ¿Cuál es esa? Separarte de la verdadera, alaba la gloria, es santidad que Dios te dio para que brillara. Comenzaron a separar los vínculos perfectos que tenía Dios con su pueblo. Comenzaron a separar la palabra pura sin adulterar que Dios le entregaba a los ministros. Ministros sufriendo, pastores llorando en su aposento, porque hay ovejas que quieren mandar los pastores, ovejas que están a punto de darle un ataque cardíaco a los pastores, pastores llorando en su aposento, pastores rompiéndose la cabeza de cómo doctrinar un pueblo, pastores buscándole la vuelta a la grey para que entren al surco de Dios. Y el pueblo ama la mentira y el pueblo así lo quiere. Alaba la gloria. Vemos que la santidad apóstata es más fácil abrazarla que algo que te niegue a ti mismo, te restruje por dentro y te haga vivir para Dios. Porque la gente no quiere ser pastoreada, la gente no quiere someterse y la gente no quiere aprender obediencia. Alguien que adore a Dios aquí, por favor, que aquí yo siento candela de mi amado Rocco Tolomo Conda, la vasalla. Algo que aprendió Cristo es que se sometió a su papá. Algo que aprendió Cristo es a someterse en ayuno y oración. Y algo que aprendió Cristo es aprender obediencia también. Alaba. Y si mi Señor lo hizo, yo también lo tengo que hacer. Si mi Señor lo hizo, yo también lo tengo que hacer. Si mi Señor lo vivió, yo también lo tengo que vivir. Alguien que adore la gloria. Las iglesias comenzaron a alejarse de la verdad. Y Dios le dice: mire, ustedes tienen unas promesas poderosas. Ustedes aquí tienen unas promesas que son inmutables. Y acuérdense que el sello de la garantía es el que te va a dar esto. Si tú te alejas de la verdad, el sello tiene fecha de expiración sobre tu vida. Si tú te alejas de la verdad, Dios no está garantizado en proteger desobediente. Óigame bien. Dios no se compromete con el que lo deshonra. Dios no se compromete con el que practica el pecado. Alaba. Y la gente quiere hacer a Dios responsable de sus malos actos y de sus malos hechos. Ellos toman la izquierda cuando Dios dice la derecha. Y luego le preguntan a Dios qué pasó. No, cúlpate a ti mismo. Más te vale que te tires en el altar y llores tu pecado. Alaba la gloria. Porque mi Dios no solamente es santo. Todo aquel que tiene oído, oiga lo que el Espíritu habla en esta hora. Dios no es santo. Usted se equivocó. Dios no es santo. Dios es tres veces santo. Alabanza al que vive, al que los querubines adoran, al que le dicen al que es, al que era y al que ha de venir, al Todopoderoso, al que los serafines que vuelan con seis alas, con dos vuelan, con dos se tapan el rostro, simbología de vergüenza, con dos se tapan las piernas, simbología de pureza, y con dos están adorando la gloria de Dios, volando alrededor de él, le dicen santo, 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 al que es, al que era y al que ha de venir. Lo más que se adora en el cielo es la santidad de Dios. Avanzo que andará bacalla. El Dios mío, el que es, el que era y el que ha de venir, el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Luca y comenzó la santidad, aunque el diablo la quiera quitar, aunque el hombre la quiera barrer, la santidad es la autoridad en la casa de nuestro Dios. La santidad hay que predicarla, la santidad hay que vivirla. Ay, Dios mío.
Y Pablo dice, mire, ustedes tienen tales promesas. Tienen cielo nuevo, tienen tierra nueva, donde mora la justicia de Dios. Mira, ustedes tienen que acomodarse a la palabra. La santidad se compone de tres partes, porque mi Dios es un Dios completo. El mismo que hizo al hombre por dentro también le dio cuerpo por fuera. El mismo que le dio corazón también le hizo órganos por fuera. Él alaba la gloria. El mismo que le puso vena también le puso pelo en el pecho. El mismo que le puso, alaba la gloria, riñones, también le puso labios, le puso ojos y le puso nariz. Alaba la gloria. El mismo que le puso pulmones, le puso manos, le puso pies. Alaba la gloria. Y una vez el hombre pecó, Dios le dice, mira, ahora ustedes se tienen que santificar y regresar al estado original como yo los creé. Pero ¿cómo se logra esto? Separándote para Dios. Alaba, ay, 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 separándote para Sueta Macaya, separándote para Dios. Ay, varón, se nos hace difícil. No, eso el diablo lo puso en la mente de dos o tres carnales. No se hace difícil. Ay, varón, es que caí. Y no, y tú no entiendes mi caída. No, la cosa no es caer. La cosa es que si te caes, te levantas, pero sigues creyendo en lo mismo que te enseñaron. Alguien que adore a Dios, por favor. Alabanzo, umay, que ushay, alabanza el Cordero. Y Pablo dice, ustedes tienen tales promesas. Tenemos cielo nuevo, tierra nueva. Tenemos una morada de Dios, un edificio no hecho de mano de hombre. Allá tenemos morada fija. Este cuerpo exterior se va desgastando, pero el interior se va renovando. Está diciendo, mira, es necesario que trabaje una santidad interna. Esa santidad que te quita raíces de amargura. Esa santidad que te quita las contiendas. Esa ufanayama. No me hables de santidad si te pasas en casa del vecino pelando con la lengua a medio mundo a todos los ministros. No me hables de santidad si con la lengua que tú bendices a Dios maldice a tu prójimo. No me hables de soco umacho loura comba yo. No me hables de santidad con la misma lengua que tú dices gloria a Dios, en la misma lengua que tú despellejas a tu pastor. Oh, roconda la vasalla. Ay, 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 no me hables de santidad cuando tienes telaraña en el corazón. No me zorroco, lumanso. No me hables de santidad cuando todavía le guardas raíces de amargura a tu familia, a tu papá de hace 10 años, a tu mamá de hace 10 años atrás, que todavía guardas raíces de amargura por ese problema que pasaron desde la niñez. No me hables de santidad. Alaba la gloria si todavía tienes el pillo de agua y el pillo de luz en tu casa. No me hables de santidad si todavía juegas la lotería, todavía juegas alabanza al caballo, todavía te pasas en fiestas patronales celebrando los santos y celebrando festividades paganas. No me hables de santidad si todavía, alaba la gloria, te roba los chavos de los cupones, todavía te roba alabanza al Cordero, todavía mientes en las planillas. No me hables de santidad cuando la mentira no sale de tu corazón. Porque algo que tiene el mentiroso es que tanto que dice la mentira hasta que se cree que es verdad, y luego que tú le refutas la mentira, ellos para atrás te quieren hasta matar porque ellos creen que es la verdad. Alaba la gloria. Tanto está que la santidad la sacaron de su vida. Présteme mucha atención a lo que voy a declarar ahora. Por eso es que yo dije bien claro que la paz es un agregado a la santidad. Porque una vez tú limpias el corazón y estás en paz con alguien, es porque santificaste tu corazón. Es una causa y un efecto. Cuando tienes santidad interna, ahí entonces estarás en paz con tu prójimo. Alaba la gloria. Porque mi paz no depende de una tranquilidad ficticia y de que no se señale lo que está mal. Mi paz depende de que Dios me apruebe. Alaba la gloria. Yo hablo lo que Dios me dé. Alaba, y que mi corazón esté limpio, sin raíces de amargura. Alguien que adore a Dios aquí, por favor. Oiga bien. Y Pablo dice, mira, seguir la paz en cuanto dependa de vosotros.
en cuando dependa de ustedes, porque siempre va a haber una guerra entre la mentira y la verdad, siempre va a haber guerra entre la apostasía y la santidad. No me venga que hay que callar el mensaje de la santidad porque nadie se ofenda. Eso ni Cristo lo hizo. Están pidiendo cosas que no vamos a ceder, están pidiendo cosas que no vamos a transar. La santidad es ley y es orden en la casa. Son cosas que no vamos a dar el brazo a torcer. Si para yo estar en paz con un apóstata tengo que doblegar el mensaje, prefiero estar muerto antes de ser un miserable cobarde de vender la primogenitura. Que Dios me senda maya o raconda basoja. Porque seguir la paz en cuanto dependa de vosotros, dice la carta de Romanos. Pero de momento, cuando nos mudamos al libro de Apocalipsis, el libro de Revelaciones, dice la Biblia claramente: ay, 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 el que esté viviendo en santidad, santifíquese en todavía. O sea, la paz tiene condiciones, pero la santidad no tiene condiciones. Puesto que tenemos tales promesas, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por eso ahora entendemos el texto de 2 Corintios capítulo 7 verso 1, que dice: mira, ahora usted tiene la promesa, ¿se acuerda? Tienen el sello del Espíritu Santo, y ahora ustedes van a entender que tienen que limpiar toda contaminación de cuerpo y de espíritu. La santidad dividida en tres partes: se santifica el alma, se santifica el espíritu y se santifica el cuerpo. El Dios que hizo el espíritu también hizo el alma, y el Dios que hizo el alma también hizo el cuerpo. Y hay gente que santifica el corazón pero tira el cuerpo a la basura, y hay gente que santifica el cuerpo pero tira el corazón a la basura. Aquí es todo o aquí es nada, alaba. Aquí es todo o aquí es nada. Alguien que adore a Dios, por favor. Y esta santidad comenzó a correr peligro. No que Dios haya cambiado, es que los heraldos se corrompieron. Los que lo tenían la responsabilidad de pregonar un mensaje sin levadura se corrompieron. Los que tenían la responsabilidad de llevar un pueblo a la plena adoración a Dios se corrompieron. Y la santidad comenzó a menguar. Y Pablo decía: mire, ustedes tienen promesas, sigan corriendo la carrera con gozo. Pero ahora yo les voy a decir a ustedes: mira, Dios no nos ha llamado inmundicia. Alabanza al Cordero. ¿Qué es la inmundicia? La inmundicia es todo aquello que no es limpio, todo aquello que es sucio, todo aquello que trae impureza, todo aquello que no trae coinonía a la perfecta voluntad de Dios. ¿Qué es inmundicia? La inmundicia es la mancha, alaba la gloria, y la estrujada del traje de la novia. ¿Qué es la inmundicia? La inmundicia es no mantenerte limpio hasta la venida de Cristo. Que es la inmundicia? Practicar cosas que parecen pecado aunque no lo sea. Que es la inmundicia? Practicar la mundanalidad. Que es inmundicia? Alabanza al Cordero. Practicar en sí mismo el mismo pecado de siempre. Que es inmundicia? Ser vicioso con la mundanalidad. Que es inmundicia? Alaba la gloria. Separarte de la perfecta voluntad de Dios. Porque todo aquel que sepa hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Oiga esto, amado. Y si Dios no ha llamado inmundicia, yo quiero una totalidad. Hoy en día las iglesias parecen pasarelas dominicales. ¿Quién trae el traje más pegado? ¿Quién trae el traje más descotado? ¿Quién trae el traje más transparente? ¿Quién trae las uñas con chilac? Alaba la gloria. ¿Quién trae las uñas más pintadas de clear para que los pastores no se den cuenta? Las bembas están brillando como discoteca en la iglesia, y luego se le están adjudicando a que tienen los labios resecos. Alaba la gloria de Jehová. Estamos viendo que los tacones son la orden del sol de hoy. Estamos viendo, mi amado, que el maquillaje lo están tratando de disfrazar. La sacaera de pollina, la sacaera de ceja que tenemos en nuestros altares, en nuestras iglesias, en nuestros cómbites, en nuestros ágapes, es la orden del sol de hoy.
Ahora, ¿quién reprende esto? Los pastores se han callado, los profetas han enmudecido, los evangelistas no quieren que estén predicando Juan 3:16. ¿Y quién va a hablar esto? ¿Tú sabes quién va a hablar esto? El que tenga la correa bien puesta y diga: aquí manda Jehová, y lo que diga el hombre no me interesa, pero aquí se viene a ver palabra de papá. Shema. Alabanza, oh, allá, mansa. Dios te bendiga, guerrera Ada Orellana. Un saludo a la distancia. Vemos que todo el mundo comenzó a callarse y comenzaron, amado, a mezclar una santidad con conveniencias carnales. Comenzaron a mezclar una santidad con adeptos carnales. Y ahí se crea la santidad apóstata. Una santidad que de momento te da indicio del Espíritu Santo, pero otro momento te da indicio a mundanalidad. Que un indicio te da momento a doctrina, pero un indicio te da momento de entretenimiento. Un indicio te da momento de nutrirte en la palabra, pero otro indicio te da momento de que a los jóvenes le están metiendo buminaya en las iglesias, le están metiendo teatro, los están saqueando más a pasear que a predicar la palabra de Jehová. Lo están entrenando más a buscar novia, a emparejarse en campamentos que parecen campamentos de 12 corazones. Alaba la gloria. Y no le están enseñando a buscar a Dios en ayuno, lamento, lloro y oración. No le están enseñando lo que es la montaña. Gloria a Dios por los ancianos, que a mí me enseñaron lo que es el evangelio. Alaba la gloria. Gloria a Dios por la familia, por mi tío, por mi abuela. Alaba la gloria. Por mi pastor, que me pusieron vergüenza y me dijeron: aquí lo que manda es la santidad de Dios. Ronda bajando a la vasalla. A alguien que adore a Dios, por favor. Esa es la santidad que Dios demanda. Pero la santidad comenzó a volverse algo raro. Oiga bien, y aquí entre el pasaje de Elías y Acab. Múdese conmigo un momento al Antiguo Testamento. Somacaya. Un momento al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, Elías seguía la palabra. Elías seguía la palabra. Pero acá se había torcido. Acá sabía Biblia. Acá sabía lo que era presencia de Dios. Acá sabía lo que era orar. Pero de momento se topa cara a cara con Elías. Y dice: mira, Elías, eres tú el que turbas a Israel. Así mismo son los parámetros del sol de hoy. A los que predican la verdad son los que le están diciendo: eres tú el fanático, eres tú el legalista, eres tú el extremista, eres tú el que estás dañando el pueblo. Ah, para colmo, el diablo ahora se trae algo nuevo. Eres tú el que está trayendo confusión. Alaba la gloria. Y tú sabes lo que dicen los verdaderos Elías. Los verdaderos Elías no se echan a llorar. Los verdaderos Elías no se atribulan en la casa. Allí es melancólico, casi con depresión. Ay, que me hicieron. Ay, que no me oye. Me oigan o me den de escuchar, sabrán que habrá vocero de Jehová en la iglesia. Sabrán que habrá vocero de Jehová en la tierra. ¿Tú sabes lo que le dijo Elías? Le contestó para atrás y le dijo: eres tú el que turbas al pueblo. Allá, allá. La turbación no viene por predicar lo mismo de la antigüedad. La turbación viene por cambiar el modelo y mezclar algo que no era, que parece ser, y mezclarlo con la santidad verdadera. Alaba la gloria de papá. Alaba la gloria de papá. Pastores que por un sobre no se atreven a corregir la iglesia. Pastores para que no se le vayan los miembros. Diáconos mangoneando pastores. Juntas declarando lo que el pastor tiene que hacer. Los pastores deberían darle vergüenza. Porque a quien Dios llama es al ángel de la iglesia. No le llama el evangelista, no llama el diácono. Llama al pastor. Pastor, tú que duermes, levántate de entre los muertos. Y doctrina al pueblo. Entrégale a Dios
es el pueblo el que te va a llamar a cuenta, no es el presbítero, no es el concilio, va a ser Dios. Soma, cuando Dios te pida cuenta, ¿qué van a hacer los pastores? Cuando Dios nos pida cuenta, ¿qué vamos a hacer los evangelistas cuando callemos? ¿Qué ando y amanso? ¿Qué van a hacer los profetas si se callan? La palabra revelada a Dios. Y camanso, Lía Majué, esta cabina se prende en fuego, mi amado. Lendo y amanso, leve que anda la vasalla. Ay, profeta, no te calles. Ay, pastor, no dejes de doctrinar. Ay, evangelista, no te calles. La santidad apóstata se está metiendo. La doctrina apóstata se está metiendo. Somos responsables de ser la resistencia. Somos responsables de mantener la santidad de pie. Soho la macaya masella. Aleluya. La santidad, mi amado, comenzó a caer en la cática vasella. Eleve y seya majaya masoja. Irraquía manso y amagua leja maquiama. Yo no sé quién está sintiendo esto, mi amado, pero siento una unción muy fuerte. La santidad que Dios demandó comenzó a decaer el brillo. No porque Dios dejara de ser el mismo, es que ya faltaron hombres en la tierra que se pararan y hicieran vallado. Ya las lágrimas en el altar no están. Ya no están los gemidos en el altar. Ya no se escoge para ver quién va a liderar una iglesia. Ahora es por el dinero que los concilios se mueven. Aquí, mi amado, el que tenga miedo se vaya del chat, pero yo vine a hablar lo que el Espíritu Santo me da. La santidad tiene que mandar. En un momento dado, Dios me trae a la mente y al parecer, cuando Dios le habla al sumo sacerdote Josué en Zacarías y le dijo: te voy a cambiar las vestimentas viles y te voy a poner en la frente la mitra de oro. Y la mitra de oro dice en hebreo: santidad a Jehová. Ahora pregúntese por qué la mitra de oro lleva santidad a Jehová, y por qué se pone en la cabeza, y por qué no ven la cintura, por qué no ven el pecho, porque va en la cabeza, porque la cabeza representa autoridad. Y si la santidad no está en la casa, Dios no se puede mover. Ay, 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 ay. Se amanso. Dios mío, Padre Santo, ayúdame aquí. Señor, vemos que la santidad ha decaído en los planos de la iglesia. Y esta iglesia que estaba fervorosa, predicando que Cristo venía, que Cristo volvía por un pueblo santo, sin mancha y sin arruga. El mismo pueblo que se cansó de cargar la cruz. Y ahora es una santidad moderna. Ahora son modelitos las que alaban con micrófonos. Ahora son modelitos que tú la ves que se peinan 20 veces. Y 20 veces están entonando para que no se salgan del tono. Alaba la gloria. Ahora son Ken, que parece que están en auditoría para la película de Barbie satánica esa. Alaba la gloria. Que son modelitos en el altar. Alabanza al Cordero. Que no quieren sudar la ropa. Que no quieren predicar un mensaje bajo la candela y bajo el fuego de Dios. Ay, 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 ay. Ahora tú ves, mi amado, que la frialdad está reinando en los cultos. Alaba la gloria de papá. Que santidad se está moviendo. ¿Cuál era la santidad de antes? La santidad de antes ya no se está viendo. Esas ancianitas que verdaderamente lo son, de cana, de cabellos blancos, que todavía doblan rodillas a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, que todavía dicen: Dios, queremos escuchar esos mensajes de antes. Esas ancianitas que me he topado con muchas, muchas iglesias que dicen: ya mi pastor no predica eso. Gloria a ti, joven. Gloria a Dios a ti, joven. Porque tú te dejas usar por el Señor. Y la gloria no es mía, la gloria es de Dios. Pero hay muchas ancianas que ansían ver el poder de Dios. Tenemos una juventud sedienta que lo están predicando entretenimiento. Le están predicando evangelio de Marco Gui, evangelio de Dante Gebe, alaba la gloria. Evangelio de Mariposa, alaba la gloria. Pero un evangelio de santidad sufrido no lo quiere, porque este evangelio se va llorando y se va sufriendo. Pero yo prefiero sufrir un rato aquí en la tierra y allá arriba meter un cultazo pentecostal, abrazar a mi Dios, sentarse con mi Señor, decir: Señor, lo logré. Señor, gracias. Señor, heme aquí. ¡Eh!
Señor, tú me dirás, ven buen siervo fiel, que en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entré en el gozo de tu Señor. Esa santidad la queremos ver, esa santidad la queremos para atrás, esa santidad que brillaba. Ciertamente hay un remanente que todavía se guarda, y eso no se puede negar, pero la mayoría que se llama iglesia son iglesias sin Dios, iglesias sin Espíritu, iglesias sin palabra, iglesias sin mover de Pentecostés, iglesias sin santidad. Y tú no puedes llamar algo iglesia cuando no carga la cualidad por la cual Cristo le designó a llamarse iglesia. Alguien que adore a Dios, por favor. Shema, oh Rakandama. Por eso Pablo dice: mira, Dios no nos ha llamado inmundicia, sino a santificación. Y el que desecha esto, no desecha hombre, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo de Dios. O sea, la santidad va bien vinculada con el Espíritu Santo de Dios. La santidad tiene un vínculo precioso con el Espíritu Santo de Dios. Oiga bien este mapita que le quiero trazar. Nosotros somos santos no por mérito, sino por la obra redentora de la cruz del Calvario. Pero una vez Cristo murió por nosotros, nos santificó, nos libertó del pecado, nos hizo libres, nos llamó verdaderos adoradores. Ahora hay que ir creciendo a la estatura del varón perfecto. ¿Y cómo se consigue la consagración? Con Biblia y de rodillas, con Biblia y de rodillas, con Biblia y de rodillas. Alaba la gloria. Algo que Dios me ha enseñado, y es que el mundano que ame mucho usar algo, no lo uses tú porque pertenecen a ellos. Alaba la gloria. Hay varones que hay cosas que yo no le encuentro en la Biblia. ¿Tú sabes por qué? Porque hay algo que vende el corazón, y es la necedad del hombre. Cuando el hombre es necio de corazón, no se quiere abrir a la voluntad de Dios. Por eso hoy en día, mi amado, la santidad sigue menguando. Pero ¿sabe qué? Todavía hay resistencia en la casa. No vamos a dejar que el fuego se apague, ni vamos a permitir que la víbora se coma nuestra juventud. No vamos a permitir que la víbora se trague a nuestros pastores. Vamos a pelear por esta santidad, y vamos a gritar por la sana doctrina. Vamos a gritar por la senda antigua. Vamos a gritar por la santidad. Dale su callamanse. El ensuna yamanse. En la manta y con vaya cita maya. Esa santidad apóstata es la que se está moviendo hoy. Esa santidad que aparentan ser santos, pero tras bastidores tienen un montón de cosas ocultas. Tienen un montón de cortinas de humo tapando pecados. Tienen un montón de gente impuesto en adulterio. Tienen un montón de gente impuesto que no deberían estar impuestos. Tienen gente, mi amado, liderando la iglesia que no deberían llamarse líderes. Esa santidad con que tú, mi amado, brillaba, ¿dónde está? Esa santidad que te enseñaron desde chiquito en la escuela dominical. Esas maestras santas de Dios, esos maestros santos de Dios, ¿dónde está lo que tú aprendiste? Me he topado con sinnúmeros de personas que he predicado un mensaje, y luego que me bajo del altar, ellos vienen a donde mí llorando, diciendo: ese mensaje yo lo vivía antes, pero mírame ahora cómo estoy. Y yo le digo: regresa, es que mi pastor no predica eso, es que mi pastor nos dice vieja anticuada. Mire, mi amado, yo reprendo al diablo, yo reprendo a los demonios. Ningún demonio, ningún diablo te va a decir santifícate. Ningún diablo te va a decir guárdate para Dios. Ningún diablo va a decir baja la falda. Ningún diablo va a decir arregla las cosas con tu hermano. Ningún diablo te va a decir deja de estar fornicando en la cama con la que tú duermes y en la que se acuestan tus padres. Roca y amansoa. Ay, ningún diablo va a decir deja a la mujer de tu prójimo y vuélvete a la mujer de tu juventud. Oh, acamacenda la masoja. Ningún diablo te va a decir guárdate para Dios, aviva el fuego, aviva la candela. Ningún diablo va a decir.
decir eso. Así es, alma mía. Aleluya. La manso kenda. Pero abandonaron lo que ellos creían y han apostatado de la santidad que creyeron. Entre más alejado del mundo estemos, mejor será para nosotros. Entre más alejado estemos del pecado, será mejor para nosotros. Ay, qué santurrones. La iglesia no está llamada a ser un museo de santurrones. Es verdad, nosotros no somos museo, porque número uno, en museo hay muertos, hay cadáveres, hay fósiles y hay estatuas. Nosotros tenemos fuego, por lo cual estamos vivos. Nosotros no somos estatuas porque nos movemos y llevamos el mensaje. Alaba, allá, allá. Y no somos museos, ¿sabe por qué? Porque nosotros estamos llamados a representar la santidad de Dios. Alaba, allá, allá. Y aunque se callen dos, Dios levantará siete más. Aunque se calle uno, Dios levantará otro más. Se murió Gigi, Dios levantó otra generación. A alguien que alabe la gloria de papá. Necesitamos que la santidad apóstata se acabe. No queremos una santidad de mezcla. Queremos una santidad genuina. No queremos una santidad de boca nada más. Santidad de boca. Ay, varón, hay que vivir en santidad. ¿Qué tú estás haciendo? Ay, siervo, que yo sé que tú estás haciendo. Todavía tú le hablas mal a tu esposa en tu casa. Roto catarabasaya. Todavía te queda algo de viejo hombre. Todavía te acuerdas cuando estás en el lecho matrimonial, cuando tú fornicabas con las mujeres del mundo, cuando te acuestas con tu esposa. Alaba la gloria. Eso no es santidad. Anda bacanda la vasalla. Todavía te gusta darte el vinito en las bodas, darte el vinito escondida. Eso no es santidad. Alaba la gloria. Todavía te gusta bailar las canciones de Marc Anthony, la Aloma Kia Mansoma. Todavía te gusta bailar las canciones de salsa. Eso no es santidad. Alaba la gloria. Los pasitos que daba Celia Cruz, ¿te acuerdas? Eso no es santidad. Alábalo. Es una santidad apóstata. Si tu pastor o pastora prueba eso, corra de esa iglesia. Si tu pastor permite de que una hermana vaya con la falda rajá, sea poquito, sea mucha, váyase de la iglesia. Sin vergüenza, lo que quieren es ver piernas. Alaba la gloria. Lo que quieren es ver desnudar la iglesia. Lo que quieren es ver frialdad dentro de la casa de papá. Aleluya. Alguien que levante la gloria, la mano y alabe la gloria de mi Dios. Mi alma bendice a Dios. Váyase de esa iglesia corriendo. Estamos fríos, están fríos muchas iglesias y nuestra generación se está enfriando. Alabanza al Cordero. Y necesitamos la santidad genuina, el fuego de su santidad. Yo siempre he dicho que necesitamos fuego y santidad, fuego y santidad, fuego y santidad. Eso es lo que queremos, fuego y santidad. Auca Masanda, fuego y santidad es lo que queremos para que el pueblo se avive y Dios reconozca el pueblo que él llamó de la tiniebla a su luz admirable. La santidad apóstata hay que destronarla de muchos lugares. Y nos llamaron a nosotros con la responsabilidad de hacer vallado y levantar el buen evangelio que el Cristo nuestro Señor nos ha entregado para gloria y honra de su nombre. A Dios sea toda, pero toda la gloria. Alguien que quiera la oración puede poner por ahí: quiero la oración. Aleluya. Dios bendiga por ahí la pastora Elisa Lanzó. A Dios sea toda la gloria. Alabanza al Cordero. Dios bendiga a Becky Cortés. A Dios sea toda la gloria. Alabanza al Cordero. Vamos a leer unas peticiones que nos entregan por aquí, amado. Oiga bien, cuando yo predico no soy amigo de nadie. No tengo parentesco. Lo que Dios me da hacia mí mismo, Dios me mete un macetazo, lo tengo que aceptar. Alaba la gloria. Pero el mensaje no se vende ni se negocia con nadie. Alaba la gloria de Jehová. Lo que diga el Espíritu, eso se hará. Aleluya. Vamos a leer unas peticiones por aquí. Mi alma bendice a Dios. A Dios sea toda la gloria y toda la honra. Aleluya. Carlos Pistón.
desde Uruguay, fuertemente por fortaleza, pido la oración fuertemente por fortaleza y ánimo y esperanza, porque están pasando por muchas cosas terribles y se sienten desanimados. Amén. Oscar Campos, pide oración por salud, rodillas, tobillo y todas sus articulaciones. Bendito Dios, aleluya, amén. Estaremos orando por apoyo al hermano David y por Roberto, aleluya, Dios sea toda la gloria. Estaremos orando, oración por José Luis y Ruth, que su hijo está desaparecido. Vamos a estar orando para que sea Dios, amén, interviniendo en la situación. Oración por José Febre, aleluya. Ay, no sé si ese Febre por ahí, que anda por ahí, aleluya, pero si es él, aleluya, estaremos orando por él. Bimaira es que se dice, ¿verdad? Amén. Gloria al nombre de Cristo. Pido oración por ella. Gloria al nombre de Cristo. Oscar Campo. Amén. Estaremos orando. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Y por Milagro Marrero. Estaremos orando también. Amén. Si alguien se quiere reconciliar, si alguien quiere volver a redil, a Dios sea toda la gloria. Toda Socomashenda. Amado, yo siento candela todavía. Esto aquí no se ha acabado. A Dios sea toda la gloria. Ema Shenda Nahanai. A Dios sea toda la gloria. Pásamela acá. Aleluya. Dailini, amén por su matrimonio. Estaremos orando. A Dios sea toda la gloria. Toda la honra. Chequeame acá. Aleluya. Santo es Dios. A Dios sea toda la gloria. A Dios sea toda la honra. A Dios sea toda la gloria. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que Dios bendiga, amado. Dios bendiga esa audiencia hermosa que fue parte de este mensaje. A Dios sea toda la gloria, toda la honra. Bendito sea Dios. A Dios sea toda la gloria. Amén. Estaremos orando por Gloria Vega, Santo Dios. Amén. Y por Alma Cruz. A Dios sea toda la gloria. Vamos a seguir orando. Santo Dios, deme un brequecito por acá. Amén, saludamos por ahí a la pastora Evelyn. Amén, a Joniel Ramos. Saludamos por ahí, gloria al nombre de Cristo, a Michael Sánchez. A Dios sea toda la gloria. Dios bendiga a todos los que están dando sintonía. Santo Dios. Santo, 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 santo Dios. A Dios sea toda la gloria. Amén. Por Ana Celaya. Estaremos orando también por ella. Amén. Si alguien quiere reconciliarse, Santo Dios. Febre de Vistamar, Carolina, estaremos orando por él. Si alguien quiere reconciliarse, por sierva de Dios, amén, estaremos orando también, bendito Dios. Amén, amén, estaremos orando, estaremos, amén, haciendo oración. Así que conéctese conmigo ahí, a Dios sea toda la gloria. Si alguien quiere reconciliarse, puede llamar al número que tiene en pantalla. Si nos escucha a través de, amén, de la frecuencia 91.7, amén, también puede llamar a lo que es al 787-358-8338. 787-358-8338. Aleluya. Así que vamos a orar, amado. Vamos a orar para que Dios haga el querer como el hacer. Rompa cadena, liberte, haga sanidad, prodigios, milagros, portentos, proeza. Porque a Dios es toda la gloria y de él, a Él pertenece. Santo Dios. Amén, Tamis. Estaremos orando. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Así que vamos a orar. Conéctese ahí conmigo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre, Rey de gloria y Rey de poder. Señor amado, mira a todos los que piden oración, Señor. Todos los que estuvieron conectados. Señor, escuchando palabra del Dios Altísimo. Oh, Señor amado, glorifícate en ellos. Guárdalo, Señor, recompensa su fe. Señor, guárdalo de toda peste destructora. Señor, de toda fuerza de Satán, de toda fuerza del maligno. En el nombre poderoso de Jesús, Señor amado, sé tú con ellos al acostarse, al levantarse, su entrada, su salida, Señor de gloria. Glorifícate en la vida de sus hijos, de sus matrimonios. Señor, mira cada enfermedad que se le presentan en sus cuerpos, Dios. Yo te pido que seas tú arrancando toda enfermedad, Señor. He visto cómo tú arrancas los quistes, Señor amado. Cómo tú quemas, Señor amado, el cáncer. Cómo tú quemas Amaya, Kuma, Shenda, Manso. Señor, los discos herniados los pones en su sitio. Cómo tú quemas las enfermedades, Espíritu Santo de Dios. Cómo te lleva la diabetes, Señor amado. Cómo te lleva, Señor, la alta presión. Los niveles de azúcar alto los pones en su
lugar en el nombre poderoso de Jesús, Rey de Gloria. Señor, hemos visto cómo, Señor, gente en silla de ruedas se han levantado a caminar y a correr en el nombre de Jesús, por la llaga y los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora reciban sanidad, ahora reciban sanidad. Umaquia, Solu, Sabaype, reciban sanidad, reciban sanidad en el nombre de Jesús, reciban sanidad. Ukamachenda, Namaquia, Manso, reciban sanidad en el nombre de Jesús. Padre, ahora liberta a los atados. Umalei, Cando, Loca, Yaman, Sella. Ay, papá, los atados reciban liberación, reciban liberación, reciban liberación. Toda mente endemoniada, todo corazón guardando demonio. Ufa, mamá, aquí a manzar. Ay, padre, todo nido de demonio en el nombre de Jesús. Toda legión en el nombre de Jesús, fuera. Oh, aquí tú estás. Es que el nombre de Jesús, Padre, para gloria de tu nombre, lo que requende lento le manso. Ay, 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 el pueblo clamando conmigo ahí. En el nombre poderoso de Jesús, ahora declaramos hecho. Dios, lo declaramos hecho, lo declaramos hecho para gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús, lo creo hecho, Padre, para gloria y honra de tu Ramacanda la mansaya. Ay, papá, todas las cosas están en tus manos, Dios. Todo matrimonio. Ay, padre, toda persona que sienta dolencias en su cuerpo. Ay, padre, están en tus manos para gloria de la yeca. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, lo creo hecho para gloria de tu nombre. Ay, Señor, a la distancia, en Uruguay, en Argentina, en México, en República Dominicana, en Cuba, en Chile, en Ayamanso, en Colombia, aquí mismo en Puerto Rico, en Estados Unidos, allá en Pensilvania, en Virginia, en Florida, en Nueva York, Humacanda, la Mansaya, allá en Washington, Manso, lento, Mahuanejana, a todo lugar que llegue este altar radial, en el nombre poderoso de Jesús, lo creo hecho, lo creo, la sandalajana y agenda manso, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, para tu gloria y tu honra, lo creo hecho, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Así, amado, si quieres reconciliarse, amén, después que escuche este mensaje, puede llamar al 787-358-8338. Puede escribir, amén, vía la parte privada de Messenger, y ahí también estaremos comunicándonos con usted para así, amado, hacer la profesión de fe que pertenezca a la familia en Cristo Jesús. Así, amado, quiero dejarlos con esto. Es que recuerde, amado, que sobre todo y por todo, la santidad sigue de pie. Los hombres pasan, las etapas pasan, las décadas pasan, los tiempos pasan. El hombre es como la flor, la hierba del campo. Hoy es y mañana deja de ser, igual que la neblina. Pero la palabra de Jehová permanece para siempre. Y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Así, amado, Dios le bendiga y Dios le guarde hacia adelante en Cristo Jesús. A Dios sea toda la gloria y la honra. A Él sea toda gloria y honra. A pesar de que estamos viviendo los tiempos finales, todavía hay un pueblo que vive en santidad. A pesar de que hay mucho pecado en nuestros altares, todavía hay ministros que guardan su integridad. A pesar de que hay muchas iglesias
cerrando sus puertas. Todavía hay iglesias que alumbran en la oscuridad. Y a pesar de que hay muchos pastores cambiando el mensaje, todavía hay pastores que son pentecostal. Pentecostés sigue vivo, aunque muchos han querido destruirlo. Y aunque muchos han querido confundirnos, Pentecostés no morirá, Cristo está vivo. Pentecostés sigue vivo, aunque muchos han querido cambiarlo. Y aunque muchos han querido engañarnos, Pentecostés no morirá. ¿Quién apagará el fuego que ya está encendido?